Hola, hermanos y amigos, bienvenido a este programa en español de estudio de la Biblia. Mi nombre es Victoria Balceda y, junto con mi esposo Luis, pastoreamos el ministerio que se llama Glimmer of Light, que significa destello de luz. Es nuestra oración que este programa traiga la luz y la verdad de la palabra de Dios a tu vida y a tu hogar, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos una pregunta en nuestro tema, es, ¿somos hijos de Dios? Creemos muchas veces que todos somos criaturas de Dios y por consiguiente somos hijos de Él. ¿Qué nos dice la palabra al respecto? Dios creador, Dios padre, es el que ha creado todas las cosas que vemos y que no vemos. Toda la... Toda nuestro organismo, todos los sistemas que corren dentro de nuestro cuerpo, es muy complejo. Y solamente alguien con una creatividad y conocimiento de cómo es Dios es el que puede haberlo creado. Entonces, todos somos criaturas de Dios, sí, somos criaturas. Pero, ¿quiénes son hijos? Hijos son solamente aquellos que están en esa relación con Él. Aquel que ha recibido el sacrificio de Jesucristo en la cruz, somos llamados a su reino, somos llamados a servirlo y somos vueltos a nacer, es como lo que se conoce. Sabemos que en toda la creación hay dos fuerzas sobrenaturales, la fuerza del bien y la fuerza del mal. El bien sabemos que está dirigido por las cosas divinas, las cosas de Dios, pero en las cosas del mal hay en la palabra un título que lo llaman a lo que llamamos nosotros el enemigo o el diablo o Satanás. Y él es reconocido como príncipe de la potestad del aire. Príncipe de este mundo. Ese que gobierna este mundo. Efesios 2, versos 2 y 3 nos dice que esto se refiere a Satanás. Es donde habla del príncipe de la potestad del aire y se refiere a Satanás y a todo el mundo que está bajo su poder. No hay excepción de personas en este mundo, todos nacemos en el mundo y bajo su poder, bajo su control, porque nacemos como pecadores, nacemos por esa mancha que viene desde el jardín del Edén y que pasa de generación en generación hasta que venga la redención completa por la segunda venida de Jesucristo. Entonces vemos que no hay excepción de personas en este asunto. Por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, porque nacemos en pecado. Al nacer en pecado nos separa. Dios. dios le dijo a adán y eva si comieres del fruto prohibido vas a morir qué significa la muerte la muerte no es otra cosa que separación separación de dios en este caso de adán y eva separación nuestra del cuerpo físico que va regresa a la tierra y separación del alma y del espíritu que van hacia la vida que les, que les corresponde para la eternidad porque el cuerpo está dividido en tres y el alma y el espíritu no mueren, solo el cuerpo. Entonces, <coughs> si nacemos en pecado, nacemos en este mundo. Estamos bajo el control de Satanás y somos enemigos de Dios. Pero cuando viene Jesús y el sacrificio de Él en la cruz, nos dice la palabra que nos abre nuevamente ese camino en donde podemos regresar a Dios Padre, tal cual era nuestra situación en Adán en el jardín. En Adán, con Adán y Eva pero solo es a través del Hijo a través del sacrificio de la cruz que podemos tomar esa restauración y de regreso ese camino de regreso al Padre Juan <coughs> perdón Juan 8.44 nos dice cuando Jesús está hablándoles a los Fariseos y escribas, los doctores de la ley, y les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre es lo que quieres, quieren hacer. Por supuesto, ellos no se dan cuenta de lo que está hablando, no entienden 100% y reclaman, nosotros somos, nuestro padre es Abraham, nuestro padre no es el diablo. Pero ¿a qué se refiere? Porque están, estamos en pecado y mientras que no reconozcamos al Hijo de Dios, mientras no reconozcamos que Él es el único camino de regreso al Padre, vamos a seguir bajo el poder y manipulación del mal. Juan 1.12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, se refiere a Jesús, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Nacidos de Dios, nacidos de nuevo. Los hijos de Dios son los que vamos a recibir entonces ese poder que Dios da a través del Espíritu Santo porque recibimos el sacrificio de Jesús reconocemos que él fue a la cruz por nuestros pecados el tuyo los tuyos y el mío y los míos cuando recibimos a Jesús entonces dejamos de estar bajo la potestad del enemigo y pasamos bajo la potestad de Dios. Es donde somos reconocidos como hijos de Dios. Es cuando nuestro Padre cambia en lo espiritual. Ya no somos más hijos del mal, de Satanás o del diablo, sino somos hijos de Dios. Y como Padre, él nos quiere dar la abundancia de sus bendiciones. Él nos quiere dar ese amplio conocimiento de Él a través de su palabra, a través del Espíritu Santo que obra en nosotros de esa manera. Cuando en Mateo 16, 16 nos habla de que Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente quién soy? Le dicen Elías, otros le dicen profeta, otros les dicen eh, diferentes nombres de profetas, pero Pedro, Simón Pedro, se levanta y es el único que dice y reconoce: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús reconoce. ¿Quién fue el que le dio ese conocimiento? No fue otro que el Espíritu de Dios. Jesús, cuando vino a este mundo, fue la única persona que nació de una madre mortal, que fue María, y un padre inmortal, Dios Padre el creador de todas las cosas. Por esa razón a Jesús se le conoce también como Hijo de Hombre, es el Hijo Unigénito de Dios. El Hijo nos cuenta en los, en los Evangelios, Jesús mismo, que no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Así lo denunció Él, así lo declaró. Juan 12:49 nos dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de enseñar. Por eso Él fue obediente. Obediente nos dice la palabra hasta la muerte, la muerte de cruz. Él obedeció 100% lo que el Padre le envió a hacer y a decir. Juan 17, 26 nos dice, yo les he dado a conocer tu nombre. Es en la oración de Jesús al Padre que él cumplió su obra aquí en la tierra y le estaba encargando a todos los que le había dado a su cargo, que no perdió a ninguno, solo al que tenía que perderse, al hijo de perdición que, era, que fue. Judas, el que lo traicionó, Judas Iscariote. Y le dice al Padre, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer todavía, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús siempre oraba al Padre dándole las gracias, porque sabía que Él siempre lo escuchaba y obraba de acuerdo a la voluntad del Padre. Cuando nosotros estamos reconociendo el amor de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que eso hacemos que vuelque nuestra obra, nuestro amor al prójimo y el privilegio de poder ayudar en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Es cuando Dios ve todas esas obras que lo hacemos por su amor depositado en el nuestro. Y Jesús le habla al Padre aquí que le nos ha dado a conocer su nombre. En el Antiguo Testamento su nombre fue dado a conocer como Jehová, el equivalente a Yahweh o algo similar, porque no se conocen realmente las vocales que se usaron. Por eso es tan respetado ese nombre. Entre los judíos no se le nombra así, sino se le conoce como el Señor o mi Señor, Adonai. Jesús nos enseña que el Creador. El Dios que lo envió, su Padre, es también nuestro Padre. Y que ahora, de ahora en adelante, somos entonces aquel que camina con Jesús de la mano, vamos a ser hijos, igual que Él, hijos de Dios Padre. Entonces ya no más vamos a ser llamados siervos, ya no más vamos a ser llamados esclavos, sino hijos. Y nosotros vamos a poder llamarlo con el privilegio que nos da, poderle llamar y clamar a Él como Padre. Y como Padre Celestial, Padre sobre todas las cosas, un Padre sobrenatural que tenemos en el cielo, poderoso y con un amor interminable, va a preocuparse por las cosas que ocurren a sus hijos aquí en la tierra. Aleluya, gloria a Dios. En primera de Juan, 3, 1 y 2 nos dice: Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Aun cuando en el Antiguo Testamento fue revelado y Él les dio sus leyes a través de Moisés para que pudieran caminar bajo su sus enseñanzas y en obediencia a Él, hubieron muchos rebeldes. Hubieron muchos que de generación en generación se alejaron cada vez más de Él. Es cuando en el mundo empieza a existir el ateísmo, empiezan a existir que van hacia otros dioses, el paganismo y múltiples dioses de otras culturas. Pero Dios Padre está todavía en búsqueda de recuperar a sus hijos y nos da la oportunidad de volver a Él y a la creación que tuvo perfecta con, con Adán y Eva, esa relación que tuvo directamente el Padre Creador con su creación. Pero solo se da a través de Jesucristo. Para nosotros hoy en día es el único que, que, camino que tenemos delante, aceptar su sacrificio recibirlo en nuestras vidas buscar que agradarle con fe porque nos dice sin fe no podemos agradar a dios por fe recibimos su gracia y recibimos esa salvación como cristianos nos movemos solamente por fe no por las obras de la ley no por el hacer ni el tener qué hacer. Porque muchas de estas leyes están puestas por los humanos. Solamente debemos seguir la ley de la fe, que es la que nos pone Dios. Que por fe somos sus hijos y por fe hemos recibido el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y por fe recibimos esa declaración ese entendimiento de su voluntad a través de su palabra. Amén. Cuando en Mateo 12, 46 al 50 nos habla de un episodio bastante interesante en donde Jesús está enseñando y vienen a buscarlo su madre, y sus hermanos y hermanas, y le pasan la voz a Jesús y le dice, tu madre quiere hablarte, ha venido con tu familia a verte. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús aquí? Le pregunta, su respuesta fue otra pregunta, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Piensa en esto. Si somos hijos de Dios y Él es nacido como hijo de hombre y también hijo de Dios, quiere decir que somos hermanos de Jesús. Por eso, cuando le dicen, tu madre y tus hermanos han venido a verte, están afuera, Él responde con esta pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes mis hermanos? Primero, si es Dios, porque sabemos que Jesús fue 100% humano y 100% divino. Dios. Creemos en una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como Dios, Dios no tiene madre. Dios no tiene. Otra creación, Dios es el que creó. Nadie lo creó a él. No puede tener madre, porque si es una madre humana, quiere decir que los humanos que fuimos creados, ¿cómo va a concebir a un Dios? Dios no sería Dios omnipotente. Cuando le dice quiénes son considerados a nuestro entendimiento la familia, Padre, madre, hermanos. El Jesús extiende su mano hacia todos los discípulos, todos los que estaban escuchándolo, aprendiendo de él, y dice: He aquí, cada uno de ellos es mi madre y mis hermanos. ¿Qué es lo que quiere decir? No le entendían. Y él continúa en la explicación diciendo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano y hermana y madre. Aleluya. La familia. Padre, Madre, Hijos, fue constituida para tener un organismo de poder de su espíritu aquí en la tierra. Pero cuando en el ambiente espiritual nos entregamos a Él y cuando vayamos a la eternidad con Él, no vamos a tener esa organización, porque todos somos hijos de Dios y todos vamos a estar allí para alabarlo, para adorarlo, para servirle de la manera que él quiera, que le sirvamos. El único que va a estar en la cabeza es Dios, los tres, las tres personas en uno y debajo sus Hijos, todos nosotros los que lo amamos y le servimos. Aleluya. En Romanos 8, 14 nos dice: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios aquí en la tierra son hijos de Dios. ¿Eres guiado por el Espíritu? Entonces eres hijo de Dios. De Dios. ¿Cuándo somos guiados por el Espíritu? Cuando el Espíritu ha entrado en tu corazón, en tu vida, porque has hecho Señor y Dueño de tu vida a Jesucristo. Aleluya. Entonces es el Espíritu mismo que da testimonio a nuestro Espíritu, te da la convicción de que somos realmente hijos de Dios. Nos convertimos entonces en hijo en ese momento cuando somos salvos. Somos salvos porque hemos aceptado el sacrificio de Jesús. Y empieza nuestra relación con Jesús. Aquellos que son salvos son hijos de Dios por la fe en Cristo. Jesús nos dice en Gálatas 3, 26, Porque Dios nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo nos ha predestinado? Y es aquí donde trae otra controversia de otras creencias. Alguna denominación creen que si estamos predestinados, ya Dios dijo: tú sí, tú no, tú sí, tú no se van al cielo y los otros se van al infierno. Eso no es verdad, porque Dios no hace acepción de personas y Dios ha enviado a su Hijo para que muera en la cruz por todos, sin excepción, toda la humanidad, para que podamos venir y ser salvos. Solo depende de ti y de mí, que aceptemos ese sacrificio para caminar en ese camino hacia la salvación. Entonces, si recibimos su sacrificio nuevamente, repito, el Espíritu de Dios entra a morar en nosotros. Al morar dentro es el que nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a abrir el entendimiento cuando leemos o estudiamos de su palabra, nos va a llevar por su camino de luz. Porque Jesús es la luz del mundo, ahora nosotros lo tenemos dentro, venimos a reflejar esa luz. Él es nuestro ayudador, nos dice. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. En Proverbios 22, 6 hay algo muy interesante, una enseñanza para cada padre y madre de familia. Nos dice, enseña al niño el camino en que debe andar. Nos dice, enséñale de su palabra de Dios, la palabra de Dios. Y aún cuando sea viejo, no se apartará de él. Como padres de familia, muchos tenemos problemas que los hijos se apartan en una edad, una etapa de su crecimiento, de su madurez. Pero nos dice la palabra, nos da la promesa, que si tú le pusiste esa semilla de pequeño... Cuando sea mayor, en alguna etapa de su camino, va a regresar. Nunca va a terminar alejado. No va a terminar apartado. Así tenemos que esta salvación es solo por gracia. El favor inmerecido de parte de Dios. Que nadie está fuera del alcance de Él. Lo recibimos por fe. Y le tenemos que dar gracias a Dios. Padre, por ese regalo. Aparece en nuestro email, nos gustaría saber si tienen comentarios, preguntas y escríbanos para poder escuchar de ustedes su opinión. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición y nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga.